Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a Transport Ciber. Y continuamos aquí con la gestión de nuestra Renfe virtual mientras estamos viendo llegar a la estación de Bilbao el tren procedente de Madrid, y ahí también se marcha el regional a la ciudad de Zaragoza, esta unidad Civia. Ahí están entrando y saliendo de la estación de Bilbao, de Bilbao a Bando. Y nada, pues vamos a dejar la estación y nos vamos ya directamente a ver qué es lo que vamos a hacer. Vamos a poner el mapita como a mí me gusta. Tampoco hay que pasarse. Vale, hoy en este capítulo, para no hacer todo el rato lo mismo, los mismos capítulos y demás, porque todavía nos quedaría Murcia y alguna que otra ciudad más por ahí suelta, de pues mejorar sus infraestructuras ferroviarias, vamos a hacer una nueva ruta de mercancías, aprovechando ya las líneas que tenemos hechas. Pues por ejemplo, vamos a llevar petróleo de aquí, del norte de Barcelona, a esta refinería de petróleo, y el tren se encargará de devolver gasolinas aquí a la estación, y luego nuestros camiones se encargarán de distribuirlos, con lo cual deberemos de poner un nuevo depot a la zona industrial, porque ahora mismo, si no recuerdo mal, solo estaba exactamente para la zona comercial. Pues podríamos ponerlo por aquí o por aquí, por ejemplo, donde mejor cuadre. Venga, vamos a hacerlo antes de que empiecen a construir, no sea que luego nos construyan algo y nos la líen. A ver, vamos a ver cómo nos quedaría esto. Vamos a ponerlo así, un poco más de vista aérea, ahí está. A ver, bueno, aquí cogemos bastante industria, no está nada, no estaría nada mal. Así que vamos a hacerlo así, vamos a ponerlo un poquito más bonito. A ver si lo acercamos aquí, mira, mejor. Incluso coge algo más, pues nada, la plantamos por aquí. Ahí, y ya está. Luego ya generamos la línea tranquilamente, sin mayor complicación. Y nada, a ver, ahí. Pues vamos a ello, vamos a sacar aquí la estación. Aquí va a ser un pequeño problemilla. A ver dónde podemos sacar la estación. Quizás podríamos poner aquí una carretera, más o menos. A ver si nos deja de alguna manera el juego. A ver, ahí no hay colisión. Aquí sí. A ver. Vaya por Dios, hombre. Aquí no hay colisión. La ponemos así. Vamos a poner pausa el juego. Bueno, digo que aquí no acepta para nada, así que nada. Esto lo borramos. Vamos a hacer que esto se una aquí directamente. Bueno, pues de esta forma ahí un poco chavaquera. Ahí. Vale, pues ya estaría, más o menos. Y vamos a intentar colocar más o menos por aquí la estación. O quizás la carretera. Sería bueno que pasase por algún otro lado, porque creo que no va a funcionar, no va a ir bien la carretera. Así que vamos a ello. Ahora sí que sí, tenemos que parar el juego, porque vamos a eliminar. A ver si... Ah, mira, pues igual no hacía falta ni pararlo. Pero bueno, vamos a ver. Colocamos estación de mercancías. Vamos a ver dónde la podemos colocar, poco más o menos. Alta velocidad, obviamente. 240 metros. Vamos a poner 4 vías. Podríamos poner esto, que las del medio serían de paso. Y total, va a ser petróleo. No creo que usemos muchas más. Lo que pasa, no podemos ponerlo en curvita. Eso no mola. A ver, aquí sí que entraría, aunque no quedaría en curva. Pero bueno, algo podríamos hacer, algún apaño. Pues nada, vamos a borrar desde aquí, por ejemplo. Total, nos sobran los millones. Y quizás por aquí también podremos borrarlo. Pues nada, vamos a colocar, como decimos, esa estación. Quizás vamos a doblar un pelín, así. Bueno, sí, vale, lo podríamos comprar así, de esta manera. Bueno, no ha quedado como yo pensaba, pero bueno, vamos a ver a cuánto saldría. Uf, reduce muchísimo la velocidad. Esto por aquí también reduce bastante, sí, la verdad es que reduce un huevo la velocidad. Bueno, vamos a intentar que al menos por aquí. Vamos a borrarla y vamos a colocar mejor orientada, quizás. Vamos a ver. Vamos a ver
por aquí mantendría más o menos. Bueno, vamos, quizás así. De esta manera podríamos mantener casi, casi. Ahí está, mira, 300 km por hora. Y vamos a ver si podemos ponerla más o menos a la par. No, estación ferroviaria, ahí está. Bueno, nos desviaríamos un poquito más de lo que a mí me gustaría. Pero bueno, así usamos este tipo de estación, que creo que lo habíamos usado muchas veces. Y las pocas veces que hemos usado, creo que la he quitado alguna que otra vez también. A ver, esto saldría muy lento, así que vamos a tirar un poco más para atrás. Hasta la boca del túnel, por ejemplo. Vamos a ver cómo quedaría. 300, 300, 300, pues 300. Así, perfecto. Pues nada, sacamos por aquí la vía. Ahí está. Y volvemos a recolocar el cantón que nos hemos cepillado aquí y aquí. Perfecto. Bueno, este cantón quedaría muy corto. Vamos a poner otro. No, vamos a poner aquí nuestros cambios de aguja. Primeramente, la incorporación. Aquí, por ejemplo. Hacemos lo propio por el, en el otro lado. Ahí está, perfecto. Y aquí, nuestros mágicos y amadísimos cambios en X. Aquí mismamente, por ejemplo. Ahí está. Y... a ver, ahí, creo que ahí quedaría bien. Perfecto, más o menos alineado. Bueno, pues ya estaría. Entonces ponemos aquí un semáforito. Y obviamente los semáforitos de salida. A ver, aquí, aquí y aquí. Y en el otro lado, bueno, en el otro lado ponemos primero las vías y luego ya colocamos los semáforitos. Venga, vámonos para allá. A ver, aquí por ejemplo. Así no sería una mala salida de velocidad. Ahí está, perfecto. Y otra vez, nuestro cambio de aguja en X. Aquí, por ejemplo. Ahí está. Y a la inversa. Perfecto. Pues nada, colocamos aquí el semáforito de control. Eliminamos este cantón. Total. Muy pequeño ya para el tamaño que tiene. Quizás lo podríamos meter dentro del túnel. Vamos a ver si no nos da mucho por saco la colocación de señales. Pues por ejemplo aquí. Y... a ver, movemos un poquito la visión y ala. Bueno, sí, podría dar el pego, más o menos. Pues nada, colocamos aquí nuestros queridos semáforitos de salida. Vamos a ver que estén bien colocados, que aquí no veo. Detrás del poste, un poco más adelante. O sea que es, luego el maquinista no la vea y nos monte un accidente del carayo. A ver, vamos a ver. Colócate en tu posición. Ahí está, perfecto. Tenemos cambio en X y uniones. Pues ya tenemos hecho esta parte. Y nada, pues ya solo nos queda unir otra vez la carretera. Para no dejarles sin carretera a los pobres. Vamos a ver cómo podemos sacar. A ver si no. Aquí no hay colisión, así que la sacamos a que sea de esta forma un poco ortopédica. Y nada, intentaremos cruzar. Interesante, podríamos cruzarlo con un puentecito. A ver si de esta forma. Ahí está. Vamos a ver cómo quedaría el puente. Bueno, me mola, me mola. Ahí está. A ver, mejor aquí. Sí, creo que queda incluso mejor así, de esta manera. Bueno, aunque ha quedado aquí la curva un poco para allá, ¿verdad? Pues nada, quitamos la curva y ya unimos la carretera. Madre del amor hermoso, ¿qué es lo que hace esto? Así, perfecto. Bueno, un pequeño rodeo que damos, obligamos a la gente que quiera trabajar en esta refinería de petróleo. Pero esto sería el delta, ¿no? Digamos, del Ebro. Menudo sitio para colocar una refinería, sinceramente. Pero bueno, el juego sabrá. Pues nada, ya tenemos puesto todo esto. Vamos a comprobar que sigue la estación. Exacto, sigue la estación controlando esto. Vale, pues ya tenemos la parte de petróleos. Así que podríamos incluso crear la línea que lleve petróleo, petróleo crudo, y que luego nos lo refinen en gasolinas para llevarlo a la ciudad condal. Pues vamos a colocar la línea. Pues como siempre, aquí un apartadero y hasta aquí. Y transporte colectivo o combinado,
gasolinas Barcelona. Quizás debería poner industria y el otro comercio en vez de pan, pero bueno, eso ya lo iremos poniendo. Vaya, he cerrado y no debería haber cerrado. Vale, perfecto. Quizás deberíamos añadir algún autobús más, perdón, camión más. Así que vamos a ir a ello. Vamos primero a comprar vehículos de DHL, ¿eh? Nuestro transporte urgente para los alimentos, y lo vamos a asignar a la línea de Pan Barcelona. Ahí está, para que tenga un par de camiones más. Y ahora vamos a comprar, pues de momento dos, por total, de gasofa. Y lo vamos a asignar a la línea nueva que hemos creado de gasolinas Barcelona. Pues ya tenemos esto. Esto sigue diciendo lo de comestibles. A ver si con estos camiones despachamos más y conseguimos quitar esa mierda de mensaje que me pone enfermo. Vale, pues vamos a crear la línea ferroviaria, obviamente, que nos lleve, mira, línea negra, el crudo, que nos lleve a ningún lado. A ver, que nos lleve desde aquí por el corredor del Mediterráneo y que pare, por ejemplo, en este mismo andén, mismamente. Venga, ¿por qué no? A ver, esto sale bien, va correcto por la ruta que debe ir. Perfecto. Vale, ha cogido ese andén. Pues ese andén mismo. Bloqueamos para que no le dé chungos a esto. Y ferrocarril de mercancías, gasolina, petróleo quizás, mejor. Petróleo, petróleo, Barcelona. Valencia, creo que era. Valencia. Bueno, y si no, pues si no era Valencia, pues ahora sí es Valencia. Pues no sé, ¿dónde estará esto? Barcelona. Bueno, es Barcelona. Bueno, Valencia le queda más lejos, sí, es cierto. Pero bueno, nos inventamos los nombres y aquí no pasa nada. Pues ya tenemos esta parte hecha. Ahora vamos a fabricar aceros o a unir las líneas del acero para después poder sacar otra ruta que venga de aquí hasta la fábrica de plásticos. Y luego el de la ruta de plásticos, a ver dónde está, aquí. La sacaríamos, por ejemplo, en esta industria, porque creo que es más cercana. Bueno, podríamos seguir el corredor del Mediterráneo y hacer que pare por aquí. Podríamos sacarla por aquí, por ejemplo, y pan, y hacer que pare aquí. Sí, hombre, sería una opción. Mira, esto no lo había pensado. Con lo cual, así estando en el sur de España, podemos repartirlo quizás algo mejor, sobre todo por el corredor del Mediterráneo, que es una zona de alta velocidad. Y tendríamos para Murcia, Valencia, Barcelona. Bueno, podría ser interesante. Venga, pues vamos primeramente a esto. Que por cierto, el acero creo que se podía vender directamente. No, es máquina de herramienta. Que esto es lo que podríamos producir solo con acero, sin plásticos. Vale, pues podríamos empezar con las rutas. Pues nada, vamos a... Perdón. Ay, qué malito estoy. Vamos a crear aquí una estación ferroviarias. Pues vamos por aquí. A ver si nos deja. A ver dónde está más o menos el límite. Creo que es esto. Ahí está. Vale, pues sí, así mismo. Y aquí pondríamos la estación, quizás. Vamos a ver. Estación ferroviaria. Vamos a poner otra vez una de estas. Estándar. Porque de aquí solo va a salir un tren. A ver. Colisión al nivelar. Vale, esto habrá que eliminar. Desde aquí, por ejemplo. Vamos a eliminar todo esto. La verdad es que sí que pasa un poquitín alto, ¿verdad? El tren. Quizás deberíamos de subir esta cuesta. La carretera. Vamos a intentar que suba. A ver, quieto, parado. Vamos a hacer que primero que baje de aquí. Así. Ahora ya borraremos lo que necesitemos borrar. A ver. Que ya me la estás liando. Carreterita de los cojones. Déjala. Así. No se puede construir. No sé por qué pensaba que sí se podía. Vamos a sacar aquí un cruce. No se puede construir. Curva demasiado grande. Pues nada. Lo haremos del tirón. Colisión al nivelar el terreno.
Vale, a ver cómo queda el terreno. Pues en teoría no queda tan mal, ¿no? No entiendo yo. A ver, no se puede construir. Bueno, ya empezamos un poco con el pitorreo de las construcciones. Vamos a ver. Y a ver si de esta forma. No, por aquí no nos deja. Bueno, pues para no estar mil veces haciendo esto, lo hago fuera de cámara y volvemos. Hasta ahora, amigos. Pues ya tenemos hecha la vía ferroviaria. Vamos a reducir este cantón aquí y vamos a ponerlo un poquitín más atrás. Vamos a ver dónde está el otro. Pues vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí mismamente. Pues como veis, he tenido que modificar un pelín, alejar un poco el puente, hacer aquí, pues llenar de tierra toda esta zona y demás, pues para hacerlo un poco más grande y poder hacer aquí las incorporaciones hacia la estación principal. Ha quedado, yo creo que bastante bien, así que nada. Y ahora viene por aquí. Aquí podemos hacer. Esta solo puede sacar una vía, lo cual es un problema. Así que la sacaremos luego por aquí, por este lado o lo que sea. Pues nada, vamos a hacer aquí una estación. Aquí una simplona. Tampoco hace falta añadir nada ostentoso. Con lo cual, vamos a cargarnos estas vías. Vamos a ver si podemos colocar la estación de alguna manera que no dé mucho por saco. Vamos a poner de dos vías, una para el paso de trenes, de nuestros trenes. A ver, esto sí, nivelación del terreno no posible. Claro, uf, es que se pega esto una hostia de cojones. Aunque aquí sí que deja. Mira tú. Bueno, pues vamos a ver cómo queda. Coño, creo que me he cargado el túnel. Vamos a ver. Seguramente. Ahí, casi, casi, casi. Uf, pues igual. Vamos a borrarlo. Y vamos a sacar de aquí tierra. Porque si no, el túnel este va a quedar muy feo. Vale, ahora ya se ha quedado esto atontado. Y solo hay que borrarla y volver a crearla. Porque si no, queda el. Pues eso, el túnel, y parece que no hay ningún túnel por aquí. Queda un poco raro. Pues nada, ahora ya la volvemos a colocar. Y aquí no pasa nada. Ahí está, perfecto. Tramito, el otro tramito. Y ya tenemos el túnel vuelto a poner. Vale, va a ser, pues sí, que va a ser un pequeño apurado. Colocar aquí una estación de mercancías. Y quizás ponerla como término aquí y que se incorpore. Podría ser una opción, por lo menos temporal, para salvar esta zona. Ya que como veis, es que baja muchísimo el nivel. Y si sacamos por aquí una carretera, seguramente ni de coña. Vamos a intentar sacar una carretera, a ver. A ver, vamos a ver si podemos sacarla por aquí, por ejemplo. A ver qué nos dice el juego. Vamos a ver. Por aquí podemos. No, hay colisión. Esto hay que mantenerlo recto. Así. Quizás quiera. A ver. Perfecto. Vamos a mantenerlo más o menos rectillo. Bueno, así. Y vamos a ver si desde aquí, si ponemos la estación. No, no llegaría, no valdría ni para atrás. Y poniéndolo aquí. A ver cuál es el máximo. Hasta dónde llega como máximo. Fuh. Nah, ni de coña. Pues nada, vamos a colocar una estación término. No, tampoco porque es muy grande tú. Vale, pues ¿cómo lo hacemos, señores? Va a estar complicadito, ¿eh? Bueno, sacándola por aquí, quizás en curva. La ponemos por aquí y que salga por aquí. Pues sí, no va a quedar otro remedio. A ver, vamos a poner en curvita. Vamos a ponerla por aquí. Quizás. Vamos a ver si de esta forma. Aquí quizás. Ahí, vamos a ver. Vamos a unirla por carretera, a ver si nos lo permite. Pendiente demasiado grande.
Vale, pues vamos a hacer una cosa. Como esto baja para abajo, que haga esto la pendiente como quiera. Uf, madre mía. Y que esto así. Y esto asado. Bueno, no es que quede muy asado, pero bueno. A ver, perfecto. Pues llega, así que nos lo compramos. Y esto que siga. A ver, que lo ponga a la altura automáticamente. Y vamos a sacar la vía. Pues quizás por aquí, más o menos. Ahí, perfecto. Y nada, hacemos la paralela. Y vamos a ver, esto no lo teníamos que llevar hasta aquí abajo. Pues quizás debería haber puesto en el otro sentido, ¿eh? No había caído en eso, señores. Vaya faena. Pues sí, esto lo vamos a hacer así. Lo vamos a sacar de esta manera. Hacia el lado contrario. Bueno, quizás no tan cerrada la curva. Por ejemplo. Vale, lo podríamos comprar. Pues estas que empiecen a doblar a partir de aquí mismamente. A ver que vaya bajando de alguna manera. Hay un puentecito, todo bonito. Vamos a ver si lo podemos cerrar un poquito más las curvas. Vale, lo compro por aquí. Esto también lo compro. Y a ver, ¿dónde podríamos colocarla esta SAO? Problemilla vamos a tener. De momento, no, es que ni de momento, porque tenemos que pasar todo el este por abajo. Vale, vamos a pensarlo cómo hacemos y volvemos. Hasta ahora, amigos. Pues ya está construida esta estación de mercancías que da servicio a esta industria. Hemos tenido que poner aquí un puentecito, aunque si sacamos por aquí más vías, vamos a tener un pequeño problema. En teoría no deberíamos de sacar por aquí. Y por aquí ya la hemos unido con esta estación, que ya la tenemos por aquí, y con la línea que vendrá de aquí para darnos carbón. Aunque también podríamos usar, vamos a ver que me coloque bien, carbón de aquí o de aquí. Pero bueno, de momento, pues para que vayan por el mismo lado, usaremos esto de aquí. Así que vamos a generar la ruta. Y saldríamos del norte de Cuenca y le enviaríamos a esta, ¿verdad? Exacto. Pues que pare por aquí, por ejemplo. Perfecto. Vamos a ver si coge bien las vías ferroviarias. Pues no. Después del norte de Cuenca, tienes que venir por este semaforito. Y dice que no está conectado. Vamos a ver. ¿Por qué no está conectado? Ah, obviamente no tenemos aquí un cambio de vías. Pues nada, vamos a ver dónde está la unión. Estaría por aquí. Pues lo vamos a hacer dentro del puente. A ver si podemos. Aquí podríamos hacerlo. Uf, ha desaparecido el tren. Pues sí, un poquito. Va a quedar una cosilla un poco extraña. Pero bueno, vamos a eliminar estos semáforos de aquí, que ya no pintan nada. Así que le colocaremos el semáforo este aquí, justo antes del puentecito. Y aquí a la salida. A ver, por aquí. Perfecto. Así ya tenemos un cantón. Esto se ha quedado muy grande, así que vamos a cortarlo. Este por aquí. Y a ver si nos deja el juego ponerlo en el lado contrario. No, es para el otro lado. A ver, déjanos colocarte, bonito. Ahí, creo que ha quedado bien. Vamos a ver, ahí que no veo. Vale, perfecto. Pues ya estaría, a ver, vale, hace el cambio aquí, sin mayor complicación, etcétera. Vale, pues le damos por bueno y ponemos ferrocarril de mercancías Cuenca
Valencia. Valencia. Perfecto. Ya tenemos una línea hecha. Vamos a la siguiente. Esta tendría que salir desde aquí, que es el sur de Zaragoza, madre mía, hasta aquí, en la línea 2. Perfecto. Vamos a ver, coge bien las vías. Perfecto, perfectísimo. Pues nada, ferrocarril de mercancías que va de Zaragoza a Valencia. Pues ya tenemos hecho esta parte. Vale, el depot. Buena pregunta. Pues vamos a sacarlo de aquí. Mira, de eso. Pues lo sacamos, por ejemplo, de aquí mismamente. Ahí. Y ponemos nuestro queridísimo y amadísimo depot. A ver si nos deja. Ahí está. Uno colocado por aquí. Y vamos a ver dónde hay un depot de esta zona. Mira, podríamos sacarlo de aquí. Pues venga, vamos primero a sacar este de aquí. Compramos un tren chuchú. Cuando quiera el juego, mostrarnos todas las locomotoras. Ahí está. Vale, pues, ¿qué tren ponemos? Vamos a ver, ¿qué tren podríamos ponerle? Pues podríamos ponerle, venga, una 253, ya que va a entrar en zona más o menos este, de Comsa. Venga, vamos a darle a Comsa y tenemos que transportar hierro, con lo cual creo que serían estos. Este de hierro, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, exacto. Pues nada, compramos esto. Vamos a ver qué. Ah, bueno, que quede bonito. Railion. Venga, pues Railion. O DB Syncro. Este. Venga. Que eso sí que hay por las líneas españolas. O al menos de camiones. Así que nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y casi. Vale, pues 7. ¡Hala! Ahí está. Le asignamos a la línea. Ferrocarril de mercancías. Esto era. Cuenca Valencia. No. Joder, ¿dónde estás? Zaragoza, Valencia. Ahí está. Perfecto. Vamos a ir poniendo en marcha a velocidad reducida el juego. Y aquí vamos a sacar otro trenecito. Esta vez vamos a ser nosotros los operadores, así que una 253 de Renfe. Y esto tiene que llevar, hemos dicho, era carbón. Vale, pues carbón creo que era de estos, ¿puede ser? No. Estos. Tampoco, vaya por Dios. Railion, nada, nada, esto, nada. Ay, a ver dónde hay uno de... que nos lleve carbonete. A ver, esto es hierro, esto, hierro también. Piedra, plásticos, piedra, cereales. Joder, ¿dónde hay para carbón? ¿Dónde tengo de carbón? Nada, ni este. Esto tampoco, obviamente. A ver. A ver, ¿cuáles son estos? Vale, carbón o hierro. Esto, carbón. A ver, esto. 18. Hasta 19. A ver, este puede llevar 19, vamos a ver. Carbón 19. Pues venga, vamos a llevar este, por ejemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Cuánto llevamos? 228, se lleva 245. Venga, vamos. Ahí está. 247. Nosotros llevaremos un poquitín más. Que se joda. A ver, vamos a ver. Y este es el de asignar la línea Cuenca Valencia. Ahí está. Es en espera que haya caminos libres. Pues vamos a hacer el recorrido desde este tren. Ahí, pobrecito. Vamos a ponerle a marcha súper marchosa. Vaya tráfico que tenemos por aquí. Hay un montón de trenes. A ver si sale nuestro trenecito. Y vamos a inaugurar este tramo de viaje. Venga, vamos a salir con el maquinista desde el depot. Madre mía, la de ganado y cereales que hay en esta estación a la espera de ser puestos en servicio. Pero nada, nosotros nos vamos hacia nuestra estación a cargar, en teoría, carbón, que seguramente no haya nada, pero bueno,
Ahí está, entramos despacito. Bueno, un poquitín de carbón sí que hay, no hay mucho, pero oye, algo hay. Así que nada, vamos a ir cargándolo y nos vamos. Venga, vámonos para allá. Que se note la potencia 253, que puede con todos estos vagones y muchos más. Esperemos. Ahí viene un tren de Comsa también. Y vamos a ver qué tal se porta esta locomotora con un montón de vagones. Creo que es el vagón, el tren más largo que tenemos. Ahí está en este túnel. Maravilloso. Y ahí ya estamos llegando al Mediterráneo, a la fábrica de aceros. Luego tendremos que sacar el acero, obviamente. Eso ya lo haremos en el siguiente capítulo. Y nada, ya hemos llegado a nuestro destino. Aquí descargamos y nos vamos. Bueno, yo me quedo aquí a ver pasar trenes. Ahí está el de Kamsa a la espera. Y en teoría este empezará, tendrá que tener, ahí está, perfecto, 16 de carbón, y aquí tendrá que traer algo de hierro. Vale, perfecto. Pues nada, vamos a poner ya pausa al juego. Y aquí vamos a dejar la partidita. Y en el siguiente capítulo arrastraremos con un tren de mercancías, obviamente. Pues hasta aquí iremos, ¿no? Porque por aquí va a ser bastante faenilla. Hombre, podríamos sacar la ruta por aquí, pero tendríamos que pasar por varias, por encima de varias vías, por debajo. Bueno, podríamos por aquí por un puente eliminar este trazado. Bueno, ya veremos, ya buscaremos alguna forma, pero me preferiría que fuese por el corredor del Mediterráneo, ya que en teoría ese corredor va a ser también para el transporte de mercancías, no solo de viajeros. Así que pues para darle un poco de realidad o realismo. Y nada, pues lo dicho, aquí vamos a dejarlo. Muchas gracias por verme y hasta un próximo capítulo.